Hola, bienvenidos a otro programa más de Proyectados, el programa que realizamos para mostrar los proyectos y trabajos audiovisuales que realizan los estudiantes de la ciudad de Medellín. El barrio Moravia ha sido protagonista de varias transformaciones a través de los años. Una de estas fue en el 2004, cuando cambiaron el antiguo basurero municipal por espacios de fomento del arte y la cultura. Unos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios decidieron contar esta historia, narrada desde sus habitantes, con un gran documental llamado Moravia se transforma. El documental Moravia se transforma narra la historia del barrio Moravia, ubicado en la Comuna 4, al norte de la ciudad de Medellín. Es una historia de resiliencia, una historia narrada por sus habitantes, y quisimos enfocarla en el proceso de transformación que han llevado a cabo durante todos estos años, a partir de la década de los 60. Entonces queríamos que fueran ellos mismos, los habitantes, los que contaran cómo ha sido este proceso tan bonito y que es reconocido no solamente en la ciudad, sino a nivel internacional. Decidimos hacer el documental sobre el barrio Moravia porque sabemos que es un barrio que lleva a cuestas una historia no muy agradable para muchas personas, y sin embargo no es extraño para nadie que siguen ocurriendo cosas, que hay pobreza, que hay desigualdad, pero nosotros, mi equipo de trabajo y yo, estamos a favor de que también se debe contar lo bonito, que se debe contar lo bello, que se debe contar todo el proceso que han llevado los habitantes de Moravia, quienes han sido los protagonistas de esa transformación. Entonces, es muy importante para nosotros que también se resalte lo bueno, que se resalte a nivel nacional e internacional todo lo que se ha llevado allí en este barrio, que ha sido un epicentro de cosas malas, pero también queremos que se muestre lo bueno, porque sus habitantes tienen una calidad humana maravillosa. Lo digo especialmente por el señor Orley Mazo, que fue una de las personas que más nos ayudó en el documental y siempre estuvo a disposición para ayudarnos, siempre estuvo pendiente en qué necesitábamos y fue un gran padre para nosotros mientras llevamos a cabo el proceso del documental. El equipo de Moravia se transforma está conformado por Mayra Bedoya, que le agradezco mucho todo el apoyo que me dio. Fue de las personas que más cooperó durante la realización del documental. También estaban Brian Puerta, Oscar Gómez, Angie Hoyos, Jenny Córdoba, John Stevenson Franco, Yuri Montoya, Andrea Redondo. Y no sé si se me escapa otro, pero en realidad estoy muy agradecida con todos. Fue un proceso muy bonito, todos colaboraron, todos cooperaron, y pues desde un principio establecimos el rol de cada uno y todos lo respetaron, todos ayudaron, nadie se salió de lo que tenía que hacer. Y en la cámara estuvo Daniel Gálvez, que en realidad fue una grandísima ayuda porque yo no tengo mucho conocimiento acerca de las cámaras y él sí, ya un poco más experimentado, fue de gran ayuda con todos los planos, con todas las ideas que se le ocurrían mientras rodábamos. Veía algo que le llamaba la atención y me preguntaba, ¿le parece esto? ¿Le parece esto? Entonces, en realidad, fue de gran ayuda él y en general todo el equipo de trabajo. El proceso de realización de Moravia se transforma, comienza en el inicio de semestre, en el séptimo semestre, y el profesor dijo que íbamos a escoger un tema para realizar un documental, que todos íbamos a buscar un tema, pero solamente algunos iban a escoger.
Entonces, la primera idea que se me ocurrió fue Moravia, porque ya llevaba un año atrás trabajando con Moravia, realizando notas, realizando noticias sobre el barrio, también contando su proceso de transformación. Entonces, ya como al mes de haber elegido el tema, fue que mi documental también fue escogido por mis compañeros. Y pues al inicio para mí no fue nada chévere, porque sentía que tenía mucha responsabilidad a cargo, porque tenía otras materias, porque sabía que necesitaba tiempo para ir a Moravia a grabar. Entonces, al principio no lo tomé como tan chévere, no me pareció muy agradable, pero bueno, sin embargo, conforme el equipo de trabajo, me informé, pues le comenté a mis compañeros lo que quería hacer y pues ellos también me apoyaron y me aceptaron. Me comuniqué con las personas del barrio Moravia, principalmente con Orley Mazo, que es un líder comunitario y que trabaja en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y él me contó lo que podíamos hacer, también me contó muchísimas cosas, se puso a su servicio para realizarlo. Y básicamente al mes comenzamos el rodaje, nos comunicamos con otras personas de allí del barrio, como la señora Heroína, que es una de las fundadoras del barrio Fidel Castro, también nos ayudó muchísimo y ya rodamos las escenas, todo lo grabamos en 4 días. En el Centro de Desarrollo Cultural nos proporcionaron las fotografías barriales que aparecen en el documental. Entonces fue un equipo muy unido y un trabajo que se realizó alrededor de 3 meses, contando la postproducción, la producción y todo lo que tiene que ver con la edición del documental. Así, con una dificultad estructural que comprometía incontrovertiblemente la salud de los habitantes, como era el botadero en Moravia, los campesinos y desplazados convirtieron la amenaza en oportunidad y encontraron en el basurero una oportunidad de trabajo, un mecanismo de defensa, un escape del desempleo, un agujero por donde se filtraba una débil luz de subsistencia en medio de una densa noche que solo prometía escasez. La experiencia que más recuerdo durante la realización de Moravia se transforma es las fotos que nos proporcionaron en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Yo me senté a verlas y en realidad quedé impactada por lo que vivían las personas allí, mientras que fue el botadero de toda la ciudad. Entonces yo llegué a mi casa, las miré, las revisé y le dije a mi mamá que las viera conmigo, y pues me enteré que una familiar de ella le había tocado vivir allí porque había sido desplazada por la violencia. Le tocaba sacar la comida de allí. Entonces, en realidad fue una historia que me impactó mucho y que a partir de ese momento pensé que iba a hacer el documental lo mejor posible, que aunque ya haya grabado las escenas, aunque hubiera ya conseguido todas las entrevistas, iba a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues se me ocurrió a última hora que hubiera sido muy bueno haber entrevistado a mi familiar, pero ya tenía solamente como 2 días para entregar el documental y siempre pasó eso, que ya a punto de entregarlo, mientras lo editaba, siempre se me ocurrían más cosas. ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice esto? Pero en realidad quedé muy, muy satisfecha con el resultado y también muy agradecida con los habitantes de Moravia, quienes fueron de gran ayuda, fueron muy interesados a la hora de cooperar en la grabación de las escenas. Recuerdo que los niños eran muy entusiasmados al ver las cámaras, eran los que más querían cooperar, pero por el tema de los derechos, por la privacidad de los niños y todo este tema, no pudimos grabar extensamente imágenes donde estuvieran ellos. Creo que la única toma donde aparecen niños es en la cancha y pues en realidad nos quedamos con ganas de más escenas con ellos porque reflejan la verdadera alegría, la verdadera inocencia que se puede encontrar en el barrio Moravia. Y lo que más resalto es el proceso que han llevado, ese proceso de resiliencia que tiene cada uno de sus habitantes y que así tengan mucho o poco, son felices con lo que tienen.
La universidad nos apoyó mucho durante el proceso de realización del documental, principalmente el profesor Robin, que siempre estuvo al tanto, siempre estuvo pendiente de las asesorías para que le pudiéramos dar un enfoque muy claro al documental. Entonces fue una guía muy importante durante todo este proceso. Asimismo, la universidad nos prestó los equipos para grabar, entonces fue una gran ayuda para que pudiera quedar un documental muy bien hecho. Entonces, en realidad, fue un trabajo muy conjunto por parte de nosotros los estudiantes y por parte de la universidad, que nos apoyó principalmente, y muchos agradecimientos al profesor Robin. Me parece muy importante que el canal Telemedellín, por medio de este programa Proyectados, dé a conocer los trabajos que realizamos los estudiantes de la ciudad de Medellín. Nos parece muy importante que nuestro trabajo se dé a conocer, porque siempre estamos en pro de mejorar. Por lo menos en mi caso, siempre busco la perfección de las cosas que hago. Entonces me parece muy importante que un trabajo que apenas se realizó con lo básico, con lo elemental, se dé a conocer en la ciudad de Medellín. Yo creo que, teniendo esta experiencia, me podría animar en un futuro a realizar algo más grande, algo más bonito y algo que le agrade a todas las personas. Entonces, agradezco mucho este espacio y a todas las personas que se animen a ver el documental. Invito a todas las personas a que vean el documental Moravia se transforma. Es una historia de resiliencia, una historia de lucha, una historia de amor de todos los habitantes de este barrio. Entonces, ya saben, estén pendientes de todo lo que pasa en la ciudad, porque también es responsabilidad de nosotros conocer lo que sucede a nuestro alrededor. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es una iniciativa que nace de un equipo de líderes cívicos, sociales y comunitarios. En su momento se llamó Comité Cultural, porque habían líderes de diferentes temáticas, de diferentes componentes sociales, líderes de juntas de acciones comunales, culturales, de educación, ambientales, desde la convivencia, y representantes de clubes de vida. En su momento llega una comisión de la Secretaría de Cultura Ciudadana a mirar cómo era que se iba a intervenir socioculturalmente el territorio de Moravia. Entonces empiezan a convocar esos líderes que ya les comenté, y se generan una serie de asambleas, una serie de conversaciones para ver qué se podía hacer acá a través de la cultura. Entonces ahí se empiezan una serie de recorridos. Nosotros, los líderes, decíamos que conocíamos el barrio Moravia, pero cuando salimos a recorrerlo, cuando salimos de campo, vimos que había era que reconocerlo. Ahí fue cuando lo empezamos a reconocer y vimos que había personas o había comunidad de diferentes partes del país. Entonces ahí vimos la diversidad cultural que teníamos, porque nosotros iniciamos pidiendo una casa de la cultura para el territorio. Cuando notamos que había tanta diversidad cultural, entonces ya dijimos, no necesitamos una casa de la cultura, necesitamos es un centro donde se desarrolle toda la cultura empírica que hay inmersa en el territorio. Así fue como inició la construcción, o la proyección mejor, del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que hoy en día, para mí personalmente, es una de las 7 maravillas del mundo. Al norte de Medellín, en la Comuna 4, se levantan en derredor de una montaña florecida casas y casas que habitan rostros, rostros y rostros de que es dueña la alegría. El sol primaveral de la bella villa baña de luz los caminos de Moravia, y la señora Esperanza transita sin pausa las calles de aquel barrio, y en tanto avanza va llenando de un clima cálido y acogedor cada rincón por donde pasa.
orquídeas, azucenas, girasoles, curazaos, sueños, proyectos, esperanzas, futuros. Todo florece en Moravia. Todo lo que signifique cambio social encuentra en este asentamiento urbano tierra fértil para pelechar. Sin embargo, no siempre ha sido así. Moravia ha tenido que sufrir un proceso doloroso de transformación de su sociedad para cambiar de raíz el paradigma de violencia, subdesarrollo, intolerancia y contaminación que históricamente ha cargado a cuestas. Hay quizás una discontinuidad en las invasiones que comienzan a formar el barrio. Para 1950 se dan los primeros asentamientos informales al borde del río que lleva por nombre el nombre de la ciudad, con los desplazados de Córdoba, Chocó y del mismo Urabá antioqueño. Posteriormente, al inicio de la década de los 60, con la intensificación de la violencia interna colombiana, siguen emigrando del campo desplazados en busca de un oasis que les permita superar el insufrible averno en que se convirtieron sus casas y sus tierras. En este orden, en el lapso de 1977 a 1984, empieza a convertirse ese sector en el relleno de Medellín, donde se depositan los desperdicios y las basuras de todos sus habitantes. Tanto más crecía la montaña de basura, tanto más crecían las viviendas informales que invadían ese terreno. Todo esto era un cañauzal inmenso. Había café. Teníamos auyama, nosotros sembramos yuca, plátano y recogíamos el agua de un pocito que yo lo llamaba el pozo de Doña Tulia. El padre venía, nos daba misa en la ramada y los estudiantes nos venían a dar clases. Así fue como llegó Orlando Isaza Villegas y Anchus Manizaza, un matrimonio gringo que vino por dos meses a pasar unas vacaciones y vino fue a pasarlas aquí con nosotros, a enseñarnos. Muchos no sabían leer ni escribir, yo sí sabía, pero no había sino estudiado hasta cuarto de primaria. Como nosotros vimos que el padre Vicente continuaba viniendo y los profesores también a darnos clases, entonces me nació la idea a mí con la comunidad de que hiciéramos un local grande donde poder recibir las clases. Fue así como toda la comunidad reunida con otros sectores tugurianos que en ese entonces nos apoyaban y venían aquí a visitarnos, construimos la caseta. Hasta los niños cargaban la arenita que la sacábamos del río. Y fue así como se formó la primera escuela capilla, barrio Fidel Castro. Los estudiantes, cuando venían a enseñarnos, nos hablaban de todos estos personajes como Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Torres. Entonces, habían varios barrios que tenían el nombre de Camilo Torres, de Lenin. Y nosotros no teníamos nombre, esto se llamaba Puente El Mico. Entonces, como los estudiantes nos enseñaron que en el país de Fidel Castro, sea en Cuba, allá no había la pobreza que aquí había. Porque yo, en este instante que yo propuse ese nombre, yo dije, vamos a hacerle honor a ese señor. Si en su país no hay miseria ni hay tanta desigualdad como la hay aquí, entonces este va a ser un barrio que se va a hacer sentir con ese nombre nomás. Y como yo tengo heroína, entonces yo digo, hoy vamos a ver dos guerreros, uno que ya está y otro que empiezan a hacer. Así, con una dificultad estructural que comprometía incontrovertiblemente la salud de los habitantes, como era el botadero en Moravia, los campesinos y desplazados convirtieron la amenaza en oportunidad y encontraron en el basurero una oportunidad de trabajo, un mecanismo de defensa, un escape del desempleo, un agujero por donde se filtraba una débil luz de subsistencia en medio de una densa noche que solo prometía escasez. Artesanalmente, con sus manos y un titánico esfuerzo, los nuevos colonizadores hurgaban en los desechos, limpiaban, rearmaban, luego guardaban, intercambiaban o vendían.
En medio de este ir y venir de objetos reciclados, en medio de estas transacciones informales, se fraguó un nuevo despertar, se gestó un nuevo horizonte, se construyó una nueva visión de que era posible sobrevivir y resistir a la corriente feroz que los arrastró un día desde sus campos hasta arrojarlos a otro, circundando un remoto basurero al norte de Medellín. Mira los que sufrimos en la basura, todo lleno de roto la vestidura. Nos ofrecen casita, buena comida, buenos empleos. El pueblo tiene hambre, maldita sea, maldita sea. Este pueblo con hambre ha comprendido las injusticias de todos los lacayos que por la radio dan las noticias. Míralos cómo engañan los curuleros para que den el voto los basuriegos. Nos ofrecen casita, buena comida, buenos empleos. Al pueblo no lo engañan, maldita sea, maldita sea. En este territorio tenemos 36 metros de altura de pura basura. ¿Pero qué estamos haciendo? Ayudando a que, a liberar este espacio para nuestra comunidad, para que esta comunidad goce de un espacio, de un lugar amable, para que la naturaleza esté amena con nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias y para todas las personas que pueden venir acá y puedan disfrutar de un espacio verde, de un espacio agradable y de un espacio que nos ayude a tener una mejor conexión con la naturaleza. Este proyecto nace desde la idea de nosotras porque vimos acá una gran oportunidad y la gran oportunidad que vimos fue nosotras también aprender ¿a qué? A hacer paisajismo, a cuidar este cerro y a cultivar plantas para la comercialización y para el sostenimiento de la organización. Una reconfiguración social, una nueva Moravia. En vez de basuras flores, en vez de lágrimas sonrisas. Cuantos menos desechos habían, tantos menos estereotipos pesaban sobre el nuevo barrio. Gracias al emprendimiento y la resiliencia de las personas que habitaban alrededor del morro, empezaron a aparecer estrategias diferentes, iniciativas sociales y culturales que querían una realidad diferente, una tenida de progreso. Tuvieron lugar grupos de música, danza, teatro, fotografía, integraciones juveniles, movimientos de acción social, planes de desarrollo barrial, lugares de esparcimiento, entretenimiento común. La cultura fue la quebrada por donde se encauzaron las aguas del nuevo titán que estaba creciendo en el corazón de aquellos que ya no eran forasteros invasores, sino habitantes, ciudadanos con un suelo labrado por ellos y unas viviendas que, aunque indignas de su esfuerzo, eran fruto del trabajo que por denominador común se reducía a lo que diariamente se depositaba en el inmenso monte de desperdicios. Para el nuevo milenio, Moravia era también nueva. Otra que contemple le dio la cara a la violencia y le mostró a la ciudad que es posible resistir y tomar el camino angosto, el difícil, el de la construcción lenta pero segura, el del esfuerzo. Hoy por hoy, el barrio se levanta de la pesadilla violenta, del letargo doloroso y florece, florece como florece en el morro el pasto verde que mece el viento a su merced. La construcción del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia inicia en el 2005, pero su funcionamiento, o la inauguración mejor, para la comunidad es en el 24 de mayo del 2008. Ahí es donde se comienza con una serie de presentaciones, con una serie de actividades culturales para dinamizarlo y contarle a la comunidad qué era lo que se podía hacer acá y qué era lo que qué presentaciones y qué beneficios culturales se podían observar acá. Entonces ahí es donde nace toda la programación artística y cultural. Iniciamos con presentación de cine, con actividades, con un festival cultural infantil los domingos, con un festival también sabatino los sábados, y entonces inicia con programación, eso sí, para toda la familia. La influencia del Centro Cultural de Moravia ha sido en varios componentes. Uno de ellos es en el territorial.
porque como Moravia se reconocía anteriormente como el basurero, como los tuburianos, y hoy es un ente también de transformación, porque ya se reconoce como el edificio bonito, como el edificio de Rogelio Salmona y como el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Entonces ha tenido esa transformación desde el territorio. Además, que ha tenido también otro referente, que es desde lo cultural, por todas las dinámicas sociales, por todos los componentes de talleres de formación que se editan acá en el Centro Cultural, como ya les contaba, que son para toda la familia. Entonces ha tenido una buena influencia a través de la cultura y de la transformación de los imaginarios que en su momento tenía Moravia, pero que ahora ya tienen, como les decía, un nuevo referente, que es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, a través de la cultura y sus diferentes dinámicas sociales en el territorio. Moravia siempre, para mí, desde hace 25 años que vivo en el territorio, siempre ha sido el mejor barrio de Medellín, por su gente, por su ubicación, por su capacidad de salir adelante. De hecho, hay una palabra que está muy de moda hoy en día, que es la palabra resiliencia, y que es la capacidad del ser humano, de la comunidad, a ese sobrepuesto a tantas dificultades y situaciones adversas que se presentaban en un momento. Entonces, para mí, Moravia siempre será el mejor barrio de Medellín. Gran apuesta este documental. Gracias por seguir proyectados con esta historia realizada en el barrio Moravia. Si quieres participar con tu proyecto audiovisual, escríbenos proyectados@telemedellin.tv. No te pierdas nuestro próximo programa. Hasta pronto.